Bueno, les dije hace un rato que quería hablar con un experto en el mercado de los temas que están dando vuelta, mirando sobre todo de aquí al domingo que viene, el día de las PASO, porque todos recuerdan que había pasado el 12 de agosto de 2019, cuando en las PASO se demostró que Alberto Fernández lo había barrido a Mauricio Macri. Y de esa manera quedó en todo caso la sensación que en las elecciones generales no lo iba a poder revertir, cosa que ocurrió. Y al día siguiente de esas PASO tuvimos el dólar empinado, la bolsa cayó violentamente, los títulos sufrieron, etcétera, etcétera. Pero quien conoce mejor el tema, porque estuvo seguramente en medio de todo eso, en aquel día de 2019, es nuestro amigo Jorge Russeller. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Jorge, ¿me Hola. escuchás? ¿Ahora me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos Hugo, bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo te quería hacer un viaje en el tiempo al año Opa. 2019, en aquel lunes negro. ¿Te acordás? Sí. Para no olvidarse uno de ese día. ¿Cuánto cayó la bolsa? Como 10, 12%, no sé. No me acuerdo, pero fue muchísimo. Mira, tuvimos una caída mayor al 25%. Ah, la la. Tuvimos, yo recuerdo bien, lo peor fue el salto del tipo de cambio, que en ese momento el fondo había autorizado al central también participar con plata del fondo. Interviniendo en el mercado, pero con una banda de precio. Entonces recuerdo que todo el mundo decía, bueno, va a llegar al tope de la banda y se va a quedar ahí y el central va a vender. ¿Más qué tope de banda? El central ni intervino y el tipo de cambio, recuerdo yo, que saltó cerca de 60 pesos, me parece que cayó de 40 pesos a 60 pesos, pero esto fue en 5 minutos, ¿eh? La caída de paridad de títulos, la caída de la bolsa y la suba del tipo de cambio fue todo concomitante, simultáneo y a la apertura del mercado. Pero tengamos en claro un tema que es importante, que estábamos hablando de un resultado irreversible. Yo me acuerdo muy bien que esa mañana nosotros cuando hicimos el pase y nos saludamos, vos me dijiste que Argentina ya tenía nuevos candidatos y yo te dije que Argentina ya tiene un nuevo presidente electo, no de forma, sino de fondo, ¿no? Y bueno, y tenía 16 puntos de diferencia, que Sí. parecía irremontable, que después Macri lo achicó, llegando al famoso 41% después de 2 meses de campaña, pero que tampoco alcanzó, ¿no? Ahora, eso produjo, obviamente, una situación de cambio de ministro de Economía, produjo una situación de cambio de presidente de Banco Central, o sea, de un cambio del sistema cambiario, y bueno, y se terminaron las licitaciones, y se terminó la banda del fondo, se terminó el acuerdo con el fondo, y llevó a la instalación del cepo, y que es lo que desde entonces tenemos, ¿no? Sí, Un cepo claro. mucho más light, me acuerdo que un cepo mucho más light, era un cepo para intentar administrar las reservas. Yo recuerdo que Macri le dejó a Alberto Fernández reservas de libre disponibilidad desde arriba de 15 mil millones de dólares. Entonces, frente a eso, tenía como para empezar un plan, digamos, ¿no? Y estamos hablando de reservas que estarían en niveles de 40 y 43 mil millones de dólares, me parece brutas, algo por el estilo. Con todo adentro, ¿no? Con encaje, con swap, con todo. Los Sí. 24 mil de hoy, los 24 mil de hoy eran 44, 40, 44 mil millones o 46 mil millones, no recuerdo bien, pero era un número alto.
La mayor cantidad de reservas que tuvo Macri estuvo arriba de los 77 mil millones de dólares, que fue después del acuerdo con el fondo. Pero bueno, otra época, otro momento, pero ahí empezó el principio del desastre, digamos, ¿no? Que después se ahondó en el 2020 con la pandemia, ¿no? Claro. Jorge, siempre en tiempos electorales los mercados se alteran y evidentemente el mercado no juega a favor del actual gobierno, con lo cual un resultado muy favorable a Massa el lunes que viene, no te digo que haga prever una situación igual, pero puede darse también que si Massa gana por mucha diferencia, los mercados vuelvan a reaccionarle en contra. Sí, puede ser. Yo creo, acá yo analizo tres resultados, tres escenarios que se pueden dar, ¿no? A ver. El primero es el que vos mencionás. O sea que Unión por la Patria, como grupo, más Grabois, le saque una diferencia importante a Juntos por el Cambio. Ese sería uno de los escenarios. El segundo sería la inversa, sería que Juntos por el Cambio se despache con alguna diferencia importante. Diferencia importante, digo yo, más de 5 puntos, ¿no? Es una cosa, ponerle 10 puntos, 8 puntos por encima de Unión por la Patria. Uh-huh. Y el tercer escenario es que esto termine en un triple empate o en un escenario donde cada uno saca su 20-tanto%, sumado como organización política, ¿no? Como coaliciones. Uh-huh. Ese triple empate no podría darse, qué sé yo, para decirte vos, un 32-30-20-tanto de Milei, para ponerlo así. Sí. Vos sabés que con respecto a los votos de Milei, muchos hablan de que sería entre 15 y 20. Bueno, hay algunos analistas que dicen, ojo con el voto bronca, porque el voto bronca, si la gente que no va a votar va a ir a votar y vota por Milei, eso puede avanzar. Uh-huh. Entonces, la desconfianza que genera o que generaría un primer escenario con un triunfo muy fuerte del gobierno, sobre todo con una participación importante de votos del sector de Grabois, estaría marcando una desconfianza hacia, le sacaría ese tilde de que Massa es un candidato pro mercado, cosa que yo nunca compartí que era pro mercado, y lo hablamos, ¿te acordás? Porque yo creo que Massa es lo menos malo que tiene el peronismo, o sea, lo más presentable que tiene como para competir. Así todo. Massa como figura política, más allá de que sea ministro de Economía. Porque yo creo que la alternativa a Guado de Pedro era una alternativa muy poco rentable, digamos. Con Massa compite, con Guado de Pedro se despedían. Y yo creo que le van a poner toda la polenta que puedan a la campaña, porque más allá del resultado quieren ganar la provincia de Buenos Aires, eso es seguro. Entonces, un resultado mayor, sí, puede traer aparejado yo creo que sobre todo una disparada mayor del tipo de cambio, una ampliación de la brecha, y que ya la brecha tuvo atisbo a estar mostrándose en el 105%, bueno, yo creo que tranquilamente podemos estar yendo hacia una brecha del 120% en ese escenario. Sí, sí. Por otro lado, creo que los títulos públicos no los vería mucho más abajo de lo que están, porque creo que también hay un componente que tiene que ver que faltan elementos dolarizadores en el mercado. Entonces, va a seguir siendo una posible vía de escape de dólares, digamos, ¿no? O sea, sirven como instrumento. Uh-huh. Y por otro lado, tenés también una
va a ser necesaria una fuerte suba de tasas. Ya viste el movimiento de que se leyó ayer en los medios de importación de billetes fuertes sí, esta semana, claro, para ir preparándose para lo que quizás pueda venir, que es una caída de depósitos en dólares para la otra semana. Los depósitos en dólares están firmes, los depósitos en dólares están en niveles de arriba de 16 mil millones de dólares, y los depósitos en pesos también han subido. Así que la necesidad de mantener una tasa más alta que la actual va a ser necesaria, seguro, y vas a tener una espiralización mayor. ¿Qué se produciría si gana Juntos por el Cambio? Con un triunfo, vamos a poner un supongamos, como decía Minguito, de Patricia Bullrich ganando, pero con una diferencia abultada respecto de Massa. De Massa y de Massa Grabois. Bueno, yo creo que ahí vas a tener un poco el efecto contrario. Vas a tener el mercado más tranquilo, vas a tener una suba de bonos, vas a tener una tranquilidad por el mercado de dólares. Yo creo que vamos a llegar a la PASO con niveles de 600 pesos, eso es lo que creo. Esta semana van a intentar pararlo un poco, pero me parece que ese escenario lo vamos a tener. Pero podría venir una cuestión donde veamos suba de acciones, suba de bonos, y tranquilidad por el frente cambiario. Uh-huh. ¿Qué pasa si viene un triple empate? Bueno, ese es el escenario, junto con el primero, que más me preocupa también, porque la incertidumbre de no saber quién pueda ganar. Es muy importante que la PASO dé un resultado o anticipe un resultado de para dónde viene la cosa. Porque a partir de ahí es más administrable, de un lado o del otro. Pero si vos tenés una incertidumbre total respecto de quién puede ganar, si puede ganar Milei, o si puede ganar Massa, o si puede ganar Patricia, para poner un ejemplo, Patricia o Horacio, cualquiera me refiero, creo que eso va a despertar el mismo sentimiento que hemos visto la semana pasada y que vemos esta semana, una dolarización alocada, porque lo que se vio la semana pasada, los últimos días, fue alocado. Y también tiene que ver con esto el acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, esta famosa duda de que si el fondo va a desembolsar o no va a desembolsar, y si le va a pedir a la Argentina, o sea, ¿qué es la letra chica que Argentina firmó que no se conoce? Acá hay una realidad que el otro día lo escuchaba Pablo Goldin, que hablaba sobre lo que el fondo pedía, y él dice algo que es muy cierto, dice, el fondo está pidiendo una devaluación del 30%, pero ¿por qué? O sea, un tipo de cambio de 3.40, 3.50, que es lo que se le paga al agro. Lo está pidiendo para las importaciones, pero lo que está pidiendo, sobre todo, es que se importe menos. O sea, acá hay una caída de ingreso de más del 25% por el efecto sequía, ¿correcto? En el balance comercial, me refiero. Sí. Y lo que no ha parado es el incremento de las importaciones. O sea, la demanda de importaciones, está bien que las importaciones no se pagan hoy, se pagan a 360 días, no importa, pero hay un aumento de importaciones que no da y no sirve. Y la respuesta de Massa frente a eso fue hacer esta devaluación vía impuestos, donde le aumentó el 7,5%, creó el impuesto país para las importaciones y le puso el 7,5%. Y ahí puede pasar dos cosas. Puede aumentar ese valor de impuesto a las importaciones, llevándolo casi al 30% tranquilamente. El fondo va a exigir que las importaciones bajen. Eso va a traer aparejado una caída muy importante del nivel de actividad, sin duda, de acá hasta octubre. Yo no sé si se va a cumplir de tal manera, pero yo creo que sin duda vamos a tener un ajustazo del nivel de actividad muy grande, independientemente del resultado que tengamos. Te vuelvo a repetir, si gana Juntos por el Cambio,
Me parece que la transición va a ser más fácil, la transición, porque tenemos etapas, ¿no? Llegamos al domingo, tenemos esta semana, después tenemos que llegar al 22 de octubre, y después tenemos que llegar del 22 de octubre al 16 de noviembre, ¿no? Son todas etapas en la cual vamos a ver. Pero la PASO siempre es la primera, más allá de la primaria que sirve para elegir los candidatos, la PASO es la que sirve para provocar, digamos, el resultado de la general del 22 de octubre. Y limpia, además, ¿no? Deja fuera un montón de candidatos, ¿no? Sí, obvio, porque mirá que hay, ¿eh? Jorge, una sola cosita porque el tiempo ya, viste, te devora la radio. Yo leía una nota de nuestro colega Santiago Fioriti ayer en el diario Clarín, donde se hablaba, donde se contaba que los agentes de mercado están abriendo muchas cuentas de personas que quieren comprar dólar MEP. Eso es así, hay tanta avidez por el dólar MEP, recordemos, es un dólar totalmente blanco, lícito, legal, inclusive más barato que el blue. ¿Es así? Bueno, sí. Yo no puedo aseverar los números que Fioriti pone en la nota, ¿ok? Uh-huh. Lo que sí se da es que el dólar MEP es un dólar sencillo, que cualquier persona lo puede operar teniendo una cuenta bancaria en pesos y una cuenta bancaria en dólares en un banco y teniendo una cuenta en una sociedad de bolsa, una cuenta comitente en una sociedad de bolsa. Uh-huh. Lo hace muy simplemente con los pesos compra bonos un día y al otro día vende esos bonos contra dólares. Sus dólares son depositados en la cuenta en dólares del banco de donde extrajo los pesos. ¿Ok? Ahora, esa es una operación totalmente blanca donde la persona que compra los títulos y los vende y con esa plata después compra los dólares, es blanca y siempre es otro particular el que le vende. Correcto. Por eso es una operación. El dólar MEP se llama MEP por Mercado Pago Electrónico. Ajá. Por eso se llama dólar MEP. Era muy conocido como dólar bolsa. Claro. Y es exactamente la misma operación que lo que se conoce como contado con liquidación, pero la diferencia es que el contado con liquidación está puesto el dólar afuera y el dólar MEP te dan el billete acá. Claro. Es lo mismo. Ahora, ¿dónde surge la cosa? La cosa surge, ¿por qué tanto auge de esto? Bueno, porque es el dólar más barato. ¿Y por qué es el dólar más barato? Porque es el dólar donde interviene el gobierno. ¿Y por qué interviene el gobierno en ese mercado y no en el otro? Y porque los dólares generalmente le quedan en el sistema, ¿ok? Los dólares que se van, habla ahí del gran arbitraje, digamos, que hay, porque si vos compras a 515 y vendés a 570, te haces un lindo negocito por día. Claro. Pero lo que está diciendo ahí es que el central interviene vía dólar MEP porque como todo queda en el sistema financiero, vos los pesos compras dólares, los dólares entran al sistema y quedan en el sistema. Entonces, es la menor caída de reservas que se le produce al central. Todo esto de corto plazo, porque de largo si la gente se lleva la guita del banco, terminaste también, ¿no es cierto? Pero de corto plazo se queda dentro del sistema. Entonces, eso le da la posibilidad al central de intervenir. ¿Interviene el central? Sí, más o menos le pone 40 millones por día a esto, 40 millones de dólares. Y lo que se puede decir, sí, es que de una norma que salió la semana pasada, primero vos para esto tenés que firmar una declaración jurada, ¿no? Que no cobras subsidio, que no cobras ningún plan, o sea, toda una serie de cosas. Y además, que no tenés ninguna ayuda del Estado, que, bueno, todo lo que se firmaba, ¿te acordás cuando para la pandemia también? Bueno, más o menos parecido. Sí. Más o menos parecido. Y también vos lo podés hacer una vez cada 15 días. Eso fue lo que cambió la semana pasada de la anterior. Antes vos lo podías hacer cuando quisieses, todos los días. Ahora es una vez cada 15 días. Ahora, la norma esta que da a conocer dice que esa norma es mayormente aplicable a los que son especialistas o arbitrajistas.
pero no dice que es solo para gente del mercado. O sea, que para mí involucra a todas las personas, pero no tanto. ¿Soy claro? O sea, sí, sí. O sea, sería para todo el mundo, pero después aclara un párrafo que hace mención especialmente a quienes son especialistas del mercado. ¿Por qué? Porque esto lo pusieron para cortar un negocio que se daba de cortado inmediato contra 48 horas. Entonces, para anular eso, fue que pusieron esta medida de que se tiene que hacer cada 15 días y anulan la posibilidad. Pero te digo que este arbitraje de 48 horas se venía haciendo del mes de abril, ¿eh? Claro, o sea, claro. Ahora, Jorge, yo vuelvo al chiquitaje y discúlpame que te demore tanto, pero quería una precisión al respecto. Vos me decías que el Banco Central en ese mercado pone 40 millones de dólares por día. Sí. ¿Cuál es el sentido? Si se compran y se venden entre privados, ¿por qué el Central interviene? Supongo que porque si no, el precio subiría más. Y gasta reservas para mantenerlo ahí, y es lo que el fondo no quiere, evidentemente. Pero hay un tema, Hugo, el Central interviene para que no se le escapen los otros mercados. O sea, acá hay una cuestión central. Primero hubo un tema a principio de mes, cuando dieron a conocer las primeras medidas, que es que el dólar ahorro lo pusieron al mismo precio del dólar tarjeta, ¿correcto? Sí. Entonces, y el dólar ahorro alimentaba el mercado blue. Porque había quien compraba dólar barato y después lo vendía en el blue con una diferencia, eran 200 dólares por mes. Bueno, eso se terminó. Segundo, este es el dólar más barato que existe ahora. Entonces, la gente sabe que puede comprar dólar barato y este dólar indirectamente, lo decía Fiorita ayer, también alimenta el mercado blue. Entonces, es una forma de crear algún canal y el gobierno sabe que si participa también del dólar MEP y hay una diferencia importante con el contado con liqui, también va a haber quienes arbitran para abastecer el mercado de contado con liqui. Está hecho por este lado. El gobierno no tiene muchas alternativas. Ya ha hecho realmente la intervención bien, está dada cuando vos vendés dólares contra pesos y comprás dólares y comprás bonos contra dólares, porque ahí es donde se te van los dólares de las reservas, ¿correcto? Uh-huh. Hubo días de la semana pasada que no vendió dólares, que solo vendió bonos. Entonces, cuando sale y vende bonos, lo notas claramente, porque el mercado cae también, pero sobre todo cae en la paridad de los títulos. Si no, las paridades de los títulos no caen. Jorge, te dejo, te agradezco muchísimo, te exprimí al máximo, pero temíamos que en estos días van a ser muy revueltos y entonces queríamos tener así una palabra de alguien que es un experto para darnos el mejor escenario en materia de mercados. Te agradezco muchísimo todos estos minutos, te mando un gran abrazo. Hugo, a las órdenes, cuídate. Gracias, igualmente Jorge Russeler con nosotros. Bueno,